1941, hay que imaginárselo precisamente, y finales de 1941, la mitad de la Segunda Guerra Mundial. Estaban todos los países directa o indirectamente comprometidos, ya sea en franca alianza militar, ya sea indirectamente como suministradores de materias primas, cuando menos apoyo político, logístico de alguna manera. Por un lado, las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón, y los aliados, especialmente encabezados por el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia. La declaración de guerra del gobierno mexicano en contra del eje Berlín-Roma-Tokio se produce hacia mayo de 1942, a finales de mayo del 42, después de que se suscitaron dos hechos que se dieron en el Océano Atlántico, donde se hundieron dos barcos mexicanos petroleros, el Potrero del Llano y el Faja de Oro. Los alemanes hundieron algunos de nuestros barcos que transportaban petróleo para los aliados, y pues eso no les caía nada bien. Entonces esto encendió en México un gran enojo, ¿no? Entonces el presidente, como no teníamos las armas para entrar a la guerra y no queríamos entrar a la guerra, mandó una eje de reclamación porque habían atacado un barco neutral y pedía reparación de los daños, ¿no? El barco y la gente que murió. Esperó 10 días. Y a los 10 días, en vez de llegar una carta diplomática, hunden otro barco. Despreció el reclamo de México y por conducto del ministro del Exterior nazi entonces, Ribbentrop, dijo que la mejor respuesta era seguir hundiendo más barcos mexicanos, y así lo hicieron. Nos hundieron primero al Potrero de Llano y luego al Faja de Oro y luego a otros cuatro más, el Tuxpan, las Chuapas y ¿cuál era el otro? Oaxaca y no recuerdo el otro cuál, el Tampico me parece que eran los barcos. México en este caso, bajo la guía del propio presidente Ávila Camacho, con su canciller Ezequiel Padilla, con su embajador Castillo Nájera, que estaban totalmente dispuestos a que México participara en el esfuerzo bélico y que obtuviese también los frutos y los beneficios de la victoria que sí se prometía para los países aliados. En aquel entonces había gente que vendía periódico y gritaba las noticias, ¿no? Entonces dijeron, México fue atacado y hundieron un barco y mataron a los marines. Y con eso se tuvo el pretexto legal, digamos, para que el presidente Manuel Ávila Camacho declarara la guerra al eje Berlín-Roma-Tokio y al mismo tiempo se cuadrara a los aliados encabezados principalmente por Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Es una declaración de estado de guerra. México no declara la guerra, México pide primero a los alemanes que respondan a esta a este ataque que han tenido los barcos petroleros mexicanos. Acerca de esta teoría de que fueran los estadounidenses los que atacaron uno de nuestros barcos petroleros para provocar nuestro ingreso en la Segunda Guerra Mundial, la verdad, comprobada y documentada en un pequeño pero excelente trabajo de investigación del ex embajador Mario Moya Palencia, es que no fue así. Ese barco fue atacado por un submarino alemán comandado por Reinhard Suren. Está documentado que Reinhard Suren no sabía realmente bien a bien de dónde era el barco que estaba por atacar. Y el hecho es que lo hizo y con eso provocó el cambio total, el cambio de calidad, digamos ya, del posicionamiento mexicano en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ataques de los submarinos alemanes a barcos de bandera mexicana, que creo yo fue el gran pretexto para entrar a la guerra. Alemania hunde esos barcos, y ese es el motivo, al parecer, formal por el cual México declara el estado de guerra. México no declaró la guerra, declaró el estado de guerra. Pero en realidad había otros compromisos. Yo creo que el fundamental era participar en la alianza americana. Yo digo que fue para aliarse dentro de este esquema hemisférico de política mundial, ¿no? Yo creo que México estaba
muy activo, era una pieza clave en Latinoamérica para encabezar esta política hemisférica. Cuando fuimos a pelear por México, fuimos a devengar el honor de esa ofensa que hicieron el ejército alemán. Y entonces se convierte, por definición, en aliado de los norteamericanos. Entonces, Estados Unidos pidió a México cooperación en las bases, en crear bases de radares, estaciones de radares. Costó mucho trabajo porque los norteamericanos querían manejarlas ellos, y el gobierno mexicano dijo: no, esas las manejamos conjuntamente, pero no puedo dejar que personal militar norteamericano sea autónomo en México. Y también querían bases aéreas y querían bases navales. Y México tuvo la misma actitud. Entonces, los norteamericanos decidieron que no, que así no construiría ninguna base naval en México y no construiría ninguna base aérea en México. Que en última instancia, aviones norteamericanos podían bajar en bases mexicanas camino a Panamá y de regreso. Pero el proyecto era mayor. El proyecto era tener bases aquí en México. Muy aliados de los norteamericanos, pero México puso unos límites. No tendría que haber personal militar armado en México. El señor presidente Ávila Camacho designa al general Lázaro Cárdenas como comandante de la zona militar del Pacífico, porque es el único capaz de aglutinar bajo un mando eficiente, pero sobre todo de lealtad comprobada, a todos los diversos comandantes de las zonas militares de la costa del Pacífico, más los comandantes de las dos zonas navales que había. Entonces requería alguien con prestigio, con una clarísima convicción de patria también, y la decisión yo creo que fue absolutamente atinada. Lázaro Cárdenas era profundamente antifascista, y en ese sentido tenía una conexión política con Estados Unidos y con Roosevelt, con el presidente Roosevelt en particular. Entonces, la relación es cercana, pero el nacionalismo del general Cárdenas es mucho más importante. Entonces, se mandaba un mensaje muy bueno. Tienes aquí alguien que es probadamente antifascista, pero para nuestro interés es probadamente nacionalista. Se requería un hombre de prestigio inmenso para estar a cargo de la defensa del Pacífico, por temor de una remota y lejana intervención japonesa, que no era tanto, pero sobre todo por temor a un intento de avasallamiento norteamericano, que ese era absolutamente real. Creo que allí el interés nacional mexicano se defendió bien y puso un precedente que puede ser útil todavía hoy. Entonces hay un juego ideológico muy fuerte, pues justamente para revertir, ¿qué te gusta? 20 años de política anti-yanqui, no nada más en México, sino en América Latina. Bueno, fue parte de lo que de una maniobra muy compleja que vino directamente del Departamento de Estado norteamericano, de la oficina de asuntos interamericanos, lo que se conocía como la OCAIA, que maneja Rockefeller, que se acerca primero a la XCW para desde la XCW darle primero todo el apoyo técnico para realmente convertir en la voz de América Latina desde México y unificar los mensajes a favor digamos, del panamericanismo, que ese es el concepto. El gobierno de México empezó a pensar en qué forma podía participar físicamente en la contienda, y decidieron que lo más práctico, lo más económico, lo más fácil de conjuntar y de entrenar era un escuadrón aéreo. El presidente Ávila Camacho, cuando tiene que enfrentarse a la resolución de qué unidad enviar a combate, ni tropas de infantería, ni unidades navales, que van a enviar una delegación corta, pequeñita, simbólica, pero una tercera arma que aún no tenía su experiencia en combate en gran escala y que permitiría además también pues darle sentido de unidad, de pertenencia y de cuerpo a esta nueva arma de combate, que es la Fuerza Aérea.
y mi opinión no fue resultado de ninguna manera de un aventurerismo o alineamiento presionado por agentes externos, por potencias, sino de la necesidad de responder a una agresión y conciencia de participar en la conflagración que estaba teniendo lugar. Y entonces, ya habiendo decidido eso, buscaron entre los escuadrones ya existentes en México, que había el 201, el 202, el 208, me parece, el 200, en fin, había varios escuadrones, y escogieron el que estuviera ya más complementado y nada más reforzarlo en todo lo que le faltara para conjuntar un escuadrón con la organización básica que tienen los escuadrones americanos. Empezaron a sacar en el periódico anuncios de que necesitaban gente para formar un batallón de aeronáutica. Y como yo desde niño adoraba los aviones, cuando vi la palabra aeronáutica fui y me di de alta. Y entonces se dedicaron a conjuntar cocineros, choferes de transmisiones, armeros, pilotos, mecánicos de aviación, todo lo que compone un escuadrón aéreo, para que nosotros nos manejáramos autónomamente. Se mandaron a un grupo de mexicanos, 300 si mal no recuerdo, a entrenarse a Estados Unidos para que participaran luego en alguna expedición estadounidense en la guerra, sobre todo en el Pacífico. Se trata de esto, ir a estudiar, hacer un curso de perfeccionamiento y tal vez después vayan a la guerra, pero así es que queremos los voluntarios que den un paso al frente. Entonces, dimos un paso al frente a los que queríamos ir y resulta que ellos nada más necesitaban 20, salimos como 40. Casi el 90% eran voluntarios, o más bien el 100%, porque el que no quería ir, pues no tenía que presentarse, o cuando menos decir no, no voy. En el medio militar se solicitan los voluntarios para las empresas más difíciles, las más arriesgadas, las más peligrosas, donde es previsible una buena cantidad de bajas. Participaron como voluntarios no solo pilotos, un grupo voluntarios en uno de 300 donde había también mecánicos, armeros y personal de apoyo. Yo creo que eso es digno de relevancia y significa un elemento más que subraya lo más valioso de la participación de México, la necesaria participación de México en esta guerra. Los pilotos eran voluntarios, eran muy profesionales y estaban en una parte en donde con pocos hombres se podía tener alguna presencia vía la tecnología. Los aviones eran y son difíciles de manejar, entonces ahí se tiene presencia militar, no en gran número, pero sí en gentes especializadas. Los pilotos del Escuadrón 201, a diferencia de los pilotos aliados, no eran civiles obligados a ir a la guerra, a entrenarse. Nuestros pilotos aviadores eran egresados de la Escuela Militar de Aviación, y antes de eso, inclusive, habían sido oficiales en el Ejército Mexicano. Eso les daba una preparación psicológica, mental y profesional muy superior a otros pilotos de ese entonces. El Escuadrón 201 tiene una participación muy destacada. Fueron muy heroicos y lo hicieron bien, o sea, cumplieron bien con su deber dentro de las condiciones mínimas en las que pudieron haber participado. Participaron en misiones de ametrallamiento y reconocimiento. Perdimos un par de aviones allá, otro en entrenamiento en Estados Unidos. Y pues bueno, esto ocasionó que los mexicanos por lo menos tuviesen experiencia bélica, aunque sea un pequeño grupo. Todos ellos voluntarios, además, que fue importante. Y esto pues hará que México por lo menos pudiese figurar en el gran desfile de la victoria, si es para efecto de esto nuestra única experiencia en una guerra internacional. Entonces decide que hay un escuadrón compuesto por 16 pilotos y unos 280 hombres de tropa, entre mecánicos y abastecedores de armamento y meteorólogos, a los oficiales de Estado Mayor, que sea la que vaya a prepararse para combatir en el frente del Pacífico, en los últimos combates, en los últimos reductos que lo fueron las Islas Filipinas.
y ahí se decidió enviar a las tropas mexicanas, por una razón muy sencilla. Con las Filipinas tenemos un vínculo muy claro histórico de comunicaciones de 400 años atrás, porque las Filipinas fueron descubiertas por un criollo mexicano, Miguel López de Legazpi, conquistadas por novohispanos y tlaxcaltecas, y se habla español, y había una, pues, una clara vinculación cultural y lingüística con los filipinos, por eso se decidió que fuera la unidad mexicana incorporada al ejército de MacArthur a pelear a las Filipinas. Cabe citar que inclusive la Nao de China fue una embarcación que durante la época que había Reinal tenía un fuerte comercio e intercambio social y cultural entre la entonces Nueva España, hoy en día México, y Filipinas. Me acuerdo que nos embarcamos en San Francisco, California. Era un enorme barco y eran barcos que la Marina Americana había convertido en transportes. Eran barcos de carga, pero en los departamentos de carga pusieron literas. Una vez que estábamos embarcados, ya sabíamos que estábamos en guerra y cuenta como estado de guerra. O sea, ya sabíamos que posiblemente no regresáramos. No sabíamos realmente por qué tardábamos tanto, pues estábamos muy, muy lejos de donde íbamos. Y ya nos habían enterado que íbamos a Filipinas. Hay mucho misterio en exponer algunas informaciones que pueden ser utilizadas por el enemigo. Ese fue un viaje bastante largo. Fueron 34 días en un barco de esos de transporte de equipos. El barco no podía ir en línea recta debido a los submarinos. Entonces había órdenes de que cada 10 minutos cambiara bruscamente de ruta. Hacían cambios de ruta o, en fin, para evitar la posibilidad de acción enemiga. Iban cerca de 3.500 soldados. No solamente iban nosotros, pues éramos 290. Llegamos a Filipinas el día primero de mayo de 1945. Y entonces llegamos a la bahía y pues íbamos con el rifle, ¿no? Con la tensión de que iba a estar ya el enemigo, se oían explosiones en la bahía y todo eso, y puros barcos hundidos, toda la ciudad destruida se veía. Entonces iba con las psicosis de la guerra, y son esos anfibios que tiran la parte frontal y baja uno corriendo, ¿no? Y lo primero que vimos cuando tiró la bahía es ver ahí a una orquesta, una banda de música americana, como de 40 músicos tocando. Y ahí nos recibió el comandante de la Quinta Fuerza Aérea y un cónsul honorario que tenía Filipinas, llegó con su hija vestida de china poblana. En Filipinas, cuando la llegada del escuadrón a Filipinas, fue el cónsul honorario de apellido Carmelo, y las hijas de Carmelo, muy simpáticas, iban muy vestidas, según ellas, de chinas poblanas. Los dos pilotos que estaban besando a uno y que fueron retratados en todos los periódicos fueron muertos en combate, los dos. Se veía, por todos lados se veían bombarderos, aviones caídos, vi uno y otro, aviones, pedazos de avión. Estaba destrozado. Pero sí estaba, le digo que valía carne asada el pueblo. Llegamos a la una parte que le decían Porac. Yo esperaba ver pues una base, ¿no? Era un campo nada más. Donde había una pista nada más, una pista hecha no de material como se hacen las pistas, sino de hecha de puras placas. Y ahí fueron los primeros vuelos que se hicieron nuestros pilotos, y ahí trabajábamos todos los días. Estábamos en Porac, que era una base al sur de la base principal donde estaba el mando de la Fuerza Aérea y del Ejército. Entonces, como a los 30 días teníamos ya una base completa, con regaderas, sanitario,
teníamos plantas de luz, teníamos ya conexiones de teléfono en cada tienda y conectado a la comandancia y conectado a la Quinta Fuerza Aérea, que era el mando principal. Ya que teníamos todo eso, pues los pilotos empezaron a volar con aviones que nos facilitó un escuadrón que tenía el mismo equipo. Se combatía todavía muy, muy fuertemente en las Filipinas cuando llegamos. Y además, por otro lado, pues ustedes saben que era un escuadrón aéreo. Nuestras participaciones en combate eran precisamente de ametrallamiento y de bombardeo a fuerzas de tierra. Que en muchas ocasiones nuestros pilotos cumplían misiones que otros escuadrones se negaban a llevar a cabo. De esta manera hay un profundo agradecimiento por parte de tropas filipinas, estadounidenses y australianas al tener apoyo aéreo cuando nadie más se los quería dar. Cuando muchos decían, no es seguro poder salir, es muy peligroso, hay mucha actividad aérea, nuestros pilotos desplegaron un gran profesionalismo y gran valor que nos debe hacer sentir muy orgullosos a todos los mexicanos. El enemigo se iba desplazando hacia el norte, en la isla de Luzón. Luzón es la isla más grande de Filipinas. Y conforme se iban desplazando hacia el norte, pues había que acabar con ellos, limpiar, pues porque era muy peligroso pues tenerlos todavía por ahí cerca. Sobre todo que ellos no se iban a rendir nunca. Entonces la misión principal era atacar a las tropas terrestres, a los japoneses que habían tomado Manila y que estaban avanzando continuamente por tierra.